A ver, la hipérbola te la pueden dar de dos maneras. Te la pueden dar como esta, que es más fácil. Entonces, si tú tienes una hipérbola, que en general puede ser a partido x más b más c, en general, vas a tener una asíntota vertical que va a ser x igual a menos b, que sale de igualar el denominador a cero y te da el número ese raro que no puede valer la función. Y la asíntota horizontal es y igual a c. De modo que yo podría dibujar esto si aquí fuera menos b y la asíntota horizontal es c. La hipérbola estaría centrada aquí, es decir, sería así y así o así y así. Puede ser cualquiera de las dos. Para saberlo hay que hacer una tablita. Entonces yo de esta del tirón lo que hago es igual al denominado a 0 y me da x igual a menos 1. O sea que cuando vale menos 1 la función no se puede calcular. Pues eso es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es el punto que te queda fuera, 7. Y igual a 7. Entonces, si yo tuviera que dibujar esto, no tendría más que menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la asíntota vertical es menos 1. Y la asíntota horizontal es 7. ¿Cómo la dibujo? Para saber por dónde pasa, solo necesito hacer una tablita con un par de puntitos alrededor de la asíntota vertical, que es menos 1. Con calcularla para 0 y para menos 2, tengo más que suficiente. Para saber por dónde pasa, sería 1 partido x más 1 más 7. Si sustituyo para el menos 1 no vale, si sustituyo 0 me da 1 partido 1, que es 1 más 7, 8. Y si sustituyo menos 2 me da 1 partido menos 2 más 1 más 7. 1 partido menos 1 más 7, menos 1 más 7, 6. Y para menos 2 vale 6. Pues si para 0 vale 8, pasa por aquí. Y para menos 2 vale 6, pasa por aquí. La hipérbola tiene que ser una cosa así. Y no le tiene que dar más vuelta. Uy, que me paso por aquí. Puedes calcular todos los puntos que quieras, pero no es necesario. Sí. Pasa por el menos 2, 6, que es este. Y sabiendo ese punto, tú ya sabes la forma que va a tener. Y el 0, 8, que es este. Sabiendo esos dos puntos, ya sabes cómo la puedes dibujar. A ver, más o menos, no hace falta. Puedes hacer un montón de puntos para dibujarla mejor, pero más no hacen falta. Puedes hacer infinitos puntos, pero no es necesario.